mucho por su tiempo. La siguiente Muchas comparecencia es la del doctor Ramiro García Falconi, quien ya se encuentra presente en la sala. ¿Sí va a dar ahí su comparecencia? Ok, le comento que tiene 20 minutos para hacer su exposición. Luego damos paso a las preguntas tanto de los señores proponentes como de la defensa del señor presidente, así como de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Para mí es un honor poder comparecer en un evento político histórico que además no tiene precedentes, porque en la historia republicana del país solamente hemos tenido un juicio político antes, que fue el que propuso el doctor José María Velasco Ibarra al presidente Martínez Mera, bajo un marco constitucional totalmente diferente del que tenemos hoy por hoy. Entonces, para mí, digo, es un honor porque a través de esto, independientemente de lo que pase en este juicio, se censure o no al presidente de la República, se está construyendo un precedente a futuro que va a ser muy importante y que sin duda va a representar un punto de inflexión en el derecho constitucional ecuatoriano. Así que creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Y es esa la razón por la que he venido, pese a estar con alguna afección ocular que bueno, me impide estar en el 100%, pero aquí estamos. Primero que nada, creo que tenemos que ubicar un poco el contexto jurídico histórico. Los países que tenemos una tradición jurídica romano-germánica, hemos tenido un desarrollo constitucional más o menos homogéneo. A la luz de lo que pasó en Estados Unidos y en Francia en el siglo XVIII, pues en el siglo XIX, tanto las jóvenes repúblicas americanas como las viejas monarquías europeas empiezan a dotarse de constituciones en las que se establecen un marco regulatorio mínimo de garantías. Entre ellas, por supuesto, y fundamental, las de debido proceso. Por supuesto, no con el desarrollo que tenemos hoy, pero el derecho a la defensa, el derecho a recibir una decisión justa, que hoy la entendemos como motivada, por ejemplo, ya se encontraba incluso antes de la Revolución Francesa en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1790. Posteriormente, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la constatación de los horrores producidos en materia de derechos humanos, pues se produce una serie de cambios en las constituciones, primero en las europeas y luego en las americanas, dentro de una corriente que hoy por hoy, más que corriente conceptual, la entendemos como como un espacio de tiempo, nos referimos al neoconstitucionalismo. Y ahora, a partir del siglo XXI, a partir de los 2000, en Latinoamérica, algunos países han optado por cambiar la Constitución y dotarle de características muy marcadas. Nuevos derechos de la naturaleza, una nueva concepción del ecosistema, una nueva concepción del género y la diversidad, pero también, como en el caso del Ecuador, un hiperpresidencialismo enorme. Y esto pues ha generado que en el caso ecuatoriano tengamos un marco regulatorio del juicio político diferente del que tienen los otros países de la región. Es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, lo que pasa en Perú con el marco constitucional que regula el juicio político en Ecuador. Así que hoy por hoy pues ustedes están construyendo precedente. No digo jurisprudencia porque no son jueces, pero están construyendo un precedente que resulta importantísimo. El juicio político en el Ecuador, primero que nada, se constituye un procedimiento reglado. Es decir, a diferencia de lo que pasaba antes de la Constitución de Montecristi de 2008, en donde se reunía el Congreso y por mitad más uno pues decidían que el presidente estaba loco, o que el presidente había abandonado su cargo cuando estaba en Carondelet, como el caso de Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Ahora existen mecanismos
específicos por los cuales se puede destituir al presidente. Uno de ellos, la mal denominada muerte cruzada, otro, la revocatoria del mandato, y un tercero, que es el que nos ocupa hoy, que es el juicio político. Decía que es un procedimiento reglado que en el caso del presidente y vicepresidente tiene causales específicas. Causales no políticas, jurídicas. Es decir, tenemos un juicio político que va anclado no solamente a lo jurídico, sino a lo penal. Y es por esto que se establece además tipos penales específicos, delitos específicos, por los cuales puede el presidente ser, el presidente o vicepresidente, pueden ser enjuiciados políticamente. Por esos y no más que por esos. Y sí, por supuesto, la propia Constitución establece que no es necesario un procesamiento penal previo o una declaratoria de responsabilidad penal previa. Pero nos habla de tipos penales específicos. Y eso, ya de entrada, impone una obligación probatoria. Obligación probatoria que, como escuché que señalaba el experto que me precedió en el uso de la palabra, evidentemente no es la del proceso jurisdiccional. Y esa es una primera diferenciación que se tiene que hacer. El proceso político no es un proceso jurisdiccional y no pueden aplicarse al proceso político los estándares de los procesos jurisdiccionales. Es decir, no podemos hablar, por ejemplo, del estándar probatorio de certeza, que es el que se exigiría, más allá de toda duda razonable, que es el estándar de certeza que se exigiría, por ejemplo, a un tribunal penal a la hora de emitir una condena. Evidentemente no. Adicionalmente, el razonamiento y la decisión, el juicio político, va impregnado de consideraciones y de aspectos que una decisión jurisdiccional no tomaría en cuenta. Y esto ya lo ha dicho la Corte Constitucional, subjetividades, aspectos ideológicos y consideraciones políticas. Esto, por supuesto, tampoco quiere decir de ninguna manera que no se tenga que probar nada, como he visto que se ha defendido por parte de algún sector de la opinión y de juristas, además juristas muy respetables. El que el juicio sea político, de ninguna manera le sustrae de su naturaleza de proceso. Estamos frente a un proceso, proceso de naturaleza política, pero proceso en fin. Y al ser un proceso, evidentemente, las garantías de debido proceso establecidas en el artículo 76 son plenamente aplicables. Que no en el nivel de intensidad del proceso jurisdiccional, sin lugar a dudas, eso está fuera de toda discusión. Pero eso no quiere decir que se pueda dejar de lado, por ejemplo, el derecho a la defensa, por ejemplo, el derecho a la contradicción, por ejemplo, el contar con los medios de prueba necesarios y, por ejemplo, y fundamental, la motivación. ¿Por qué? Porque si hay algo que le es exigible a un legislativo, al que sea, es que sus decisiones y sus leyes, por supuesto, estén sustentadas en una estructura de racionalidad. Y es eso la motivación. La motivación es la concatenación racional de una decisión con los presupuestos fácticos, con las pruebas que se ha presentado. Se ha dicho, no, es que aquí no hay pruebas. No, sí hay pruebas, por supuesto. Que no tienen los estándares de admisibilidad probatoria que en materia penal, eso es otra cosa. En materia penal, los estándares de admisibilidad probatoria y de legitimidad probatoria son los de más alto nivel en nuestro marco constitucional. En el juicio político, por supuesto, ¿no? Que las consideraciones ultradogmáticas pueden resultar hasta inaplicables en el juicio político, sí. Y esto ya creo que la Corte Constitucional nos lo dejó en claro. El Código Orgánico Integral Penal, cuando establece la omisión impropia, la liga por primera vez a la posición de garante, una figura que no existía antes
del Código Orgánico Integral Penal de 2014. Para esto hago una pequeña explicación. Existe en el delito omisivo la omisión propia y la omisión impropia. La omisión propia es aquella que se produce cuando el tipo penal tiene una conducta omisiva como núcleo, como verbo rector, como conducta nuclear del tipo penal. Por ejemplo, cuando en el Código Orgánico Integral Penal se establece como delito el no reportar los ingresos a la autoridad tributaria con objeto de defraudar, por ejemplo, o no reportar por parte de un funcionario público que se ha cometido tortura a una persona conociéndolo. Entonces, claro, ahí en ese caso estamos hablando de una omisión propia. ¿Por qué? Porque la conducta omisiva es la conducta núcleo del tipo penal. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, la omisión se construye desde delitos diseñados para la conducta activa, para la acción. Por ejemplo, quien quitare la vida. ¿Se puede matar por omisión? Sí, por supuesto, puede haber un homicidio por omisión. Si yo estoy a cargo de una persona, digamos, si yo soy enfermero y estoy a cargo de una persona insulino dependiente y no le suministro la insulina que debo en el momento que se debe y esa persona se lesiona o muere, yo puedo ser imputado por lesiones o muerte, homicidio, por omisión. Eso se llama omisión impropia. Por un defecto técnico del legislador que yo mismo advertí en su momento en los debates que se hacía entre el año 2012 y 2014 del Código Orgánico Integral Penal, y se les dijo que no tenía sentido al momento de diseñar la omisión que lo restrinjan a los bienes jurídicos de vida, libertad e integridad personal. ¿Por qué? Porque se está dejando bienes jurídicos importantísimos como patrimonio, como indemnidad sexual, como la propia administración pública ha descubierto respecto de las conductas omisivas que se pudieran cometer. En otras palabras, jurídicamente resulta desde lo penal de imposible imputación, por decirlo así de alguna manera, la omisión en los delitos contra la administración pública por la forma en que está diseñada el delito omisivo en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, ojo, esta consideración que es de dogmática, que es de teoría del delito, la Corte Constitucional la pasó por alto. Asimismo, como todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacer la Asamblea en este caso, todos estuvimos muy a la expectativa de qué iba a hacer la Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad. Y claro, yo por defecto, como profesor de Derecho Penal y como profesor además de Teoría del Delito, decía, bueno, a ver, si hay una imputación penal imposible, pues asumo yo que la Corte Constitucional va a negar ese dictamen. Y sin embargo, aceptó un cargo con una conducta claramente omisiva respecto de peculado, lo que significa que aspectos de dogmática pura que serían totalmente aplicables a un proceso penal jurisdiccional, pues en este caso tienen que ser, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, visto de manera mucho más laxa, mucho más amplia. Es decir, si después de este juicio se destituye al presidente Lasso y con esta destitución van donde la fiscal para que procese penalmente al presidente Lasso, no sería nada extraño que la fiscal diga, no puedo procesar. ¿Por qué? Porque desde lo penal resulta imposible imputar penalmente por peculado por omisión. Sin embargo, la Corte Constitucional sí permitió que se discuta el peculado por omisión en sede política. Entonces, eso hay que, es decir, a nosotros nos han invitado, o al menos a mí me han invitado como testigo experto, yo no soy defensor de nadie, y creo que eso está claro de mi exposición. Las cosas como no digo como son, porque no soy dueño de la verdad, pero como yo al menos las veo. Entonces, yo creo que en este caso, una decisión no arbitraria, una decisión racional de parte de la Asamblea, tiene que ser aquella que pueda establecer estándares a futuro de juzgamiento político
sin salir de lo jurídico y sin caer en lo jurisdiccional. Creo que con esto pues concluyo mi intervención, señora presidenta. Si hay alguna pregunta, pues a las órdenes. Gracias, doctor García. ¿Los solicitantes tienen preguntas? ¿No? ¿La defensa del señor presidente, doctor Neira Ortiz? ¿No? ¿Miembros de la Comisión de Fiscalización tienen preguntas? ¿No? Listo. Yo le agradezco, doctor García, por su tiempo y muchas gracias. Siendo esta la última comparecencia del día de hoy, suspendemos la sesión y nos reinstalaremos el día miércoles a las 9 de la mañana para escuchar la intervención tanto de los señores proponentes como de la defensa del señor presidente. Siendo las 16 horas con 20 minutos, suspendemos esta sesión.